I am interested in the time because I'm into the time. My own life is time, getting to be shorter and shorter. But we are written, I mean, our life is written in time. And in the cinema and in the photos, we can play with that. Because in a way, you know, being an artist is playing with concepts. Es más complicado porque como que a veces se asocia que como es un trabajo tan técnico o que tal vez una cámara para hacer cámara en mano cuando tú le pones el grip pesa 22 kilos o más, entonces de pronto se tiene la falsa creencia de que este trabajo es más para hombres y las mujeres de pronto se enfocan más por otras disciplinas. Sigue habiendo un machismo soterrado que hace que uno, que para cualquier mujer es mucho más difícil hacerse un camino. Si hay errores, te los cobran al triple. Si no hay errores, de todas maneras te cuesta más llegar. Tú puedes tener un recorrido muy largo, pero siempre vas a tener que guerrearte cada una de las cosas que haces como si fuera la primera vez. Todas y todos, bienvenidos una vez más a Magazine Vecine. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los departamentos más esenciales y sin el que no sería posible una pieza audiovisual. Sí, el departamento de fotografía. Los cargos más técnicos en el cine son rara vez liderados por mujeres y el departamento de fotografía no es la excepción. Sin embargo, la participación femenina ha aumentado orgullosamente de manera progresiva. En esta ocasión queremos resaltar a todas esas mujeres que rara vez se ven porque están detrás del lente, captando la esencia visual de la obra. La fotografía análoga, el olor de los químicos, el papel fotosensible, el cuarto oscuro, fueron reemplazados por sensores y megapíxeles, software de revelado y hasta celulares de alta gama. La fotografía empezó mucho antes del quehacer cinematográfico. Es la primera herramienta por mucho creada y explorada del séptimo arte. A principios de 1800 se obtuvieron imágenes con largos periodos de exposición. Se capturaron paisajes y rostros apenas perceptibles para el entendimiento humano. La fotografía permitía capturar la imagen real, pero a escala monocromática. Fueron científicos los que impulsaron este invento al usarlo como herramienta para responder a muchas de las grandes preguntas del momento. Durante 50 años crearon juguetes ópticos, y a mediados de ese siglo se capturaban las primeras tomas consecutivas que dejaban observar el movimiento humano. Iniciaban los retratos y una idea ambiciosa del alcance que la fotografía podría llegar a tener. Tuve la oportunidad de rodar en cine, como en cuatro oportunidades, digamos, de filmar, de rodar en fílmico, en película, que era muy emocionante y era muy exigente porque uno realmente tenía que manejar muy bien todo el tema de la latitud de exposición de la película, de la medición, porque tú sabías, o sea, si tú entendías la película y sabías medir, pues todo salía bien, pero solo te das cuenta si salía bien hasta que revelabas, y revelar antes era ir a Venezuela, ir a Argentina o a Estados Unidos, Europa para traer el material, entonces eran procesos largos y demorados. Entonces había como esa mística de saber, de tener ese miedito de, ay, ¿cómo me habrá quedado? Si lo hice bien. Obviamente ya con el video digital, pues se, digamos, facilitaron un montón de cosas y pues tiene también otro tipo de exigencias. ¿A usted le gusta el cine? ¿Y quién no? ¿Usted sabe cuál es el colmo de un sastre? O sea, la fotografía en movimiento es todo, es fundamentalmente el encuadre, la puesta en imagen y la luz que uno pueda recrear en esa imagen.
Ahora, por cuestiones de producción, para que todo sea más rápido y demás, se ha dividido y hay operadores de cámara y el director de fotografía muchas veces se queda sin hacer la cámara. Sí, yo muchas veces no hago la cámara, pero a mí me gusta hacer la cámara porque me parece que la fotografía es una cosa integral. Los mejores bufetes de abogados de familia que existe. Muy pocas veces han perdido casos. Este es un caso penal. La mujer fue asesinada por celos. Él se hace cargo de mi cuerpo. Los primeros directores también fueron directores de fotografía. Se redefinió la forma de hacer cine gracias a las distintas técnicas. El uso de la composición para impactar y jugar con los efectos visuales de la imagen. Las diferentes distancias entre la cámara y el lector lo convirtieron en algo más íntimo. Los realizadores empezaron a implementar el juego del montaje, las emociones descritas en el guión convertidas en esquemas de iluminación específicos, el movimiento de la cámara, la llegada del color, todo estaba en constante descubrimiento. El tamaño de película pasó de 35 a 70 milímetros y las posibilidades de composición eran aún más amplias. Y el cine es muy bonito porque finalmente todo termina pasando como la película lo necesita. Yo pienso que cuando hay como una desavenencia entre director y director de foto, lo mejor es ir al guión, lo mejor es ir a las motivaciones, a la historia, a los perfiles de los personajes, o sea, en las cosas que uno de pronto a veces menos se imagina, como que encuentra la respuesta. Porque si no, termina volviéndose una cosa de egos, que es harta, que eso a veces también pasa mucho en el medio. Y entonces hay que olvidar eso y remitirse a, bueno, esta es la película que queremos hacer y qué es lo que ella necesita. O sea, pienso que no debe ganar la estética por la estética, sino debe ganar la narrativa. Y ella le dicta la estética lo que ella tiene que ser. Entonces digamos que hay limitaciones que uno, que la sociedad le impone a uno, pero que uno mismo se autoimpone. Y en ese círculo vicioso, digamos que el oficio más afectado en la cinematografía ha sido el de la dirección de fotografía. Eso está cambiando, pero aún ahora en el mundo entero somos el 4%. Actualmente, el departamento de fotografía se conforma por él o la directora de fotografía. Operador de cámara, foquista, auxiliar de cámara 1, pueden ser 1, 2 o hasta 3. El gaffer, quien hace el montaje de iluminación junto al equipo eléctrico, grip y maquinistas, quienes operan las máquinas. Esto en producciones medianas y grandes. El arte de la dirección de fotografía es construir la imagen dentro de ese cuadro vacío por medio de luz, composición, texturas, color y encuadre. Nació en Bélgica, pero se crió casi toda su vida en Francia. Dijo que tuvo tres vidas. En la primera fue fotógrafa, en la segunda cineasta y en la tercera artista visual. Y lo cierto es que en esta vida hizo estas y muchas más, incluyendo actriz y guionista. Una de las pioneras del cine feminista y hecho por mujeres. Estudió Bellas Artes e inició su carrera como fotógrafa, trabajando luego como fotorreportera a lo largo de Europa, lo que le sirvió de gran inspiración para su vida como cineasta. Su primera película se dio casi de manera accidental. Un amigo suyo que sufría de una enfermedad terminal le pidió que filmara en la pequeña ciudad de Sète, en donde surge La Pointe Coupée, una pieza audiovisual que mezcla dos narrativas, un montaje paralelo entre la ficción de una pareja y el documentalismo creado por la gente del pueblo enmarcando lo cotidiano. Es una película fotográfica. Cada plano podría verse como una foto fija perfectamente compuesta. Agnes dilata el tiempo para resaltar su profundidad. Lo que sucede al interior de la imagen establece el relato y el ritmo. Sus historias reflexivas y sencillas, pero con estructuras elaboradas. El uso crucial del montaje, el deambular entre el realismo y ficción. La voz omnisciente, el ritmo lento que deja que las acciones sucedan. El amor por las personas y por el mundo. Esto la llevó a acercarse más al cine documental. Antes quería mostrar las realidades que invaden el mundo. Acercándose a la gente, mantenía relaciones de confianza en donde podría entrar cada vez más y conocer a fondo sus historias.
La fotografía para Varda siempre fue el punto de partida para crear, reflexionar, transmitir y acercarse afectuosamente a los demás. Nunca se sometió a las exigencias del mercado, por eso se le resalta su independencia creativa. Fue una pionera del cine feminista, se fijó en las mujeres, en entender lo que viven y lo que sienten. Lo expresaba de manera explícita como transversal, abordando temas como la familia, los roles de género o la autoestima, la maternidad, el derecho al aborto y las relaciones de pareja. Por esto, y su maravillosa obra, la reconocemos aquí como una gran maestra e inspiración del séptimo arte. Nunca me he sentido como excluida, afortunadamente, pero pues entendería si una mujer dice sí, me siento excluida, porque si es una disciplina donde sobre todo imperan como los hombres, pero pienso que eso está cambiando, que va a cambiar mucho más y bueno, que finalmente las puertas de todo están abiertas. O sea, lo más bonito del cine y de la dirección de fotografía es que no hay límites para nada. Y si no hay límites para hacer lo que sueñas, lo que te imaginas y lo que quieres hacer, pues no hay límites tampoco para las mujeres ahí. Entonces sería chévere que cada vez seamos más que bienvenidas, que las estamos esperando. En producción, porque son ellos los que escogen a las mujeres. A los fotógrafos, y entonces dentro de ellas escogen o no a una mujer. Gente muy joven y con mucha menos experiencia te pasa por encima, entonces eso agota, pero hay que seguir luchando, no hay otra posibilidad sino seguir. O cambiar de profesión a estas alturas, pues no, ya el camino se hizo acá y hay que seguir en ello y esperar a que ustedes sean diferentes y aprovechen lo que nosotros hemos hecho. Es la única posibilidad. El componente principal del cine y la creación audiovisual es la luz. Sin luz, la ilusión cinematográfica perdería toda su esencia y solo tendríamos oscuridad. Es común recurrir a un sistema de iluminación conocido como iluminación de tres puntos. Este clasifica en tres tipos a las luces de una escena. Primero, la luz principal. Esa es la que crea la intención clave de la iluminación de la escena. Tiene más potencia que las demás, distribuye las luces y las sombras y por lo general están situados ligeramente por encima del personaje para que genere la menor cantidad de sombras innecesarias. Segundo, luz de relleno. Nos sirve para controlar la luz y las sombras producidas por la luz principal. Con ella controlamos la relación de contraste. Su potencia suele ser inferior de forma que el personaje queda más iluminado por un lado que por el otro. Suele colocarse en el lado contrario al de la luz principal. Tercera, luz de contra. Esta ayuda a despejar al personaje del fondo. Le da volumen a la imagen, puede venir del mismo lado del eje de la luz principal o del lado contrario. Como dato curioso, ayuda a hacer más visible las partículas de aire. Y bueno, ya con estos tres tipos de luz puedes montar un esquema de iluminación de tres puntos. Una vez inicies en el mundo de la iluminación, podrás ir probando diferentes posiciones de la luz y viendo sus resultados. Recuerda que la iluminación ayuda a reforzar la emoción y el sentimiento de una escena. Entonces es como un trabajo eso, que siempre va entre lo creativo y lo técnico, pero en función siempre de darle a la película lo que la película necesita. Digamos que yo creo que cuando un director de fotografía es muy obstinado y quiere hacer lo que él quiera por encima de todo, creo que debería ser director. Porque el director de fotografía es el que siempre está logrando lo que el director ha soñado de su película, ¿no? Entonces uno es como un vehículo para hacer lo posible, no puede ser un obstáculo para hacer lo que uno quiera, sino lo que la película necesita. Es que el cine es jerárquico, si no, no funcionaría porque hay tantos pensamientos y formas de ver las cosas que hay. Que obviamente cuando uno está en un equipo donde hay un director o una directora, uno va... Todos vamos en el mismo sentido de lo que esta persona quiere decir. Entonces, con el tiempo, muchos de los que rodeamos a los directores sentimos que podemos abordar ese lugar y queremos dirigir nuestras propias cosas. Lo que no quiere decir que dejemos de hacer nuestro oficio. El departamento de fotografía es crucial para definir el estilo visual de una película o pieza audiovisual. Y, curiosamente, es el que menos participación femenina tiene,
Y no, no porque no hayan mujeres fotógrafas. De hecho, estos datos evidencian que en Colombia esta carrera es estudiada en partes casi iguales por ambos sexos, 52% hombres y 48% mujeres. Pero en la vida profesional, el panorama es muy diferente. Las profesiones solo ocupan cerca del 26% según CIMA. Y un claro ejemplo es el lugar que ocupan las mujeres que se dedican a la reportería gráfica. Aquí podemos ver las proporciones tan desiguales en las que esta área profesional se distribuye en el medio. Lo más difícil de ser mujer fotógrafa es luchar contra esa invisible sombra de prejuicios sociales. Actualmente, el rol de la mujer en la sociedad occidental es mucho más activo en todas las áreas, pero la fotografía sigue siendo culturalmente un territorio masculino. Tanto es así que cuando una mujer es fotógrafa en medios, tiende a ser rotulada para temas más sensibles. Esto no es malo, pero llega a ser un reflejo de ese estereotipo social. Joana Toro. Esa paridad de género hace mucha falta, porque también hace falta como ese punto de vista diferente, femenino, incluso como en el día a día, pues también a veces es agotador trabajar solo con hombres y pues está chévere como encontrar algo ahí de la complicidad femenina, como pues porque finalmente sí, no estamos compitiendo, pero somos distintos. Entonces está chévere como tener como ese impulso femenino en el equipo. Yo creo que yo he cumplido con mi parte de abrir camino. Vienen otras fotógrafas ahora. En la asociación se hizo un esfuerzo muy grande para que tuviéramos más fotógrafas mujeres. Quisiéramos hacer menciones infinitas de todas esas mujeres que a través de sus fotografías le han regalado al mundo más y más razones para seguir amando este arte. Hoy resaltamos a una fotógrafa que enfatizó su obra en otras mujeres y en el poder que éstas tenían. A través de retratos que hablan sobre las diversas historias de cada una, artistas, escritoras, activistas que tenían en común cualidades fuertes, empoderadas, deseosas de cambio. En pocas palabras, captura mujeres en el momento en el que sintieron libertad de ser ellas mismas. All of us gained from the fact that there was a women's movement. It's how are we moving forward, keeping our autonomy, but realizing also that we better find our way to each other. We need each other because we are all on this planet and we are all in trouble right now. En su primera obra, Emergence, publicada como impulso del estallido feminista en 1970, se puede apreciar estos fuertes intereses que la apasionaron tanto que continuó con esa búsqueda, fotografiando mujeres desnudas y poderosas utilizando películas en blanco y negro e infrarrojos. Rising Goddess, publicado en 1983, en donde explora la sensualidad y la libertad en el cuerpo desnudo de mujeres, mujeres sin miedo ni vergüenza. En el documental Feministas en que estaban pensando de Netflix, en donde cuenta más a profundidad la historia de Cynthia como fotógrafa y también la de estas mujeres a las que alguna vez fotografió. Con sus entrevistas intenta dar respuesta a la pregunta ¿qué ha cambiado con el paso del tiempo? Te la recomendamos. Pues sí, esto es como un trabajo que todo el tiempo está yendo entre lo estético, lo narrativo y lo técnico también. Entonces, por eso pues un director de fotografía pues siempre tiene que saber de equipos, conocer de cámaras, estar todo el tiempo actualizándose, informándose, porque además todo el tema del video cambia un montón todo el tiempo. Para mí la fotografía pues es mi modo de vida, es la manera como miro el mundo, es la manera como me expreso en el mundo, parte digamos de mi esencia, yo transmito a través de mis imágenes
lo que yo soy, cómo recreo, interpreto lo que el director o el guionista han previsto. Ficción, trato es de hacerme un poco más invisible, ¿sí? Y que los actores se olviden de todo eso que hay alrededor de ellos, ¿sí? Y porque siento que en una película lo más valioso, o sea, yo como directora de fotografía siento que triunfé cuando nadie se da cuenta que hay luces puestas ahí, ¿sí? Porque el dispositivo es lo que hace que la gente se distraiga de lo que realmente importa, que es la historia, los sentimientos, lo que el director quiere transmitir. Yo trato de que sea una cosa casi como un ritual y una cosa súper de respeto, de silencio, porque a veces los técnicos somos gritones, o sea, la gente del equipo técnico, no, pásemela, no sé qué, no sé qué. Pero cuando entran los actores tiene que existir como ese casi silencio sepulcral para que ellos puedan ser, porque finalmente lo más importante de la película no son las luces, no es la cámara que estás usando, es lo que interpretan ellos y cómo se lo transmiten al espectador. Entre los actores y los fotógrafos hay una relación muy íntima porque nosotros somos los primeros espectadores al estar en cámara, obviamente. Uno es el que les puede decir muchas veces ciertas cosas de la puesta en imagen, o sea, de cuando el actor está frente a cámara y de pronto no se está viendo todo lo que él está interpretando. Obviamente uno pasa por el director, pero muchos actores le preguntan a uno de primera mano, ¿salió bien? ¿O me viste bien? O hay como un nexo ahí con el que uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno siempre tiene que pasar por el director para decir cualquier cosa, pero es verdad que se establece un nexo que es muy íntimo y que con una sola mirada uno puede dar una aprobación. ¿Recuerdas la noticia de la joven directora de fotografía que murió por un disparo accidental del actor Alec Baldwin durante un rodaje? Lo curioso del caso es que en la mayoría de los titulares se habla desde el punto de vista del actor. Pero, ¿qué hay de la vida perdida de Halina Hutchins? I'm holding that. I'm just showing. I go, how about that? Does that work? You see that? Do you see that? Is that? She goes, yeah, that's good. I let go of the hammer. Bang! The gun goes. Esta ucraniana fue una talentosísima fotógrafa, madre, artista, viajera, que trabajó en numerosos largometrajes, documentales, cortos y miniseries como directora de fotografía. Lamentamos muchísimo el hecho y esperamos que se resuelva pronto el caso. Por esto queremos recomendar una de sus obras como cinematógrafa. El cortometraje Sunday Child de la directora Missy Richardson, donde nos cuenta un día común en la vida de una fotógrafa afrodescendiente perteneciente a la comunidad LGTBIQ+. Nos narra las situaciones por las que ella atraviesa constantemente. A través de la poca profundidad de campo, la cámara en mano, el juego con el claro oscuro y el color, Halina nos conecta en una relación intimista con la protagonista. Nos hace sentir parte de la obra, para al final dejar un mensaje optimista en la sociedad. En el camino encontrarás un lugar en el que te sientas como en casa. Lo puedes encontrar en Vimeo. Pues si uno es una mujer y quiere ser directora de fotografía, es como, no le pongas atención a que eres mujer. O sea, solo sé lo que quieres ser y ya todo lo demás va a venir por añadidura. Nadie te va a poder decir que tú no vas a poder ser directora de fotografía si tú crees que lo vas a poder ser. Entonces,
pienso que sobre todo eso, como confiar, creer en uno, ser un buen ser humano y no tener miedo. Entonces yo invito a las mujeres a que no se autolimiten y entren de lleno, se metan de lleno en el estudio de la fotografía. Hay un espacio para ellas, pero es un espacio que hemos luchado las que venimos de atrás, pero que si no lo ocupan otras mujeres, pues lo perdemos. Tienen que ocupar ese espacio, tienen que guerreárselo de verdad. La fotografía es para mí la expresión máxima de la cinematografía. O sea, hablar con imágenes es para mí la esencia misma de la cinematografía. Entonces yo invito a que las mujeres que les llame eso la atención se le metan de lleno sin ninguna limitación. No hay una limitación real. La única limitación es que hay que interesarse en ello. Como pudimos ver, la dirección de fotografía es un arte infinito y lleno de retos en donde las mujeres nos hemos destacado por tener una visión profunda y sensible que se plasma tras del lente. Si eres fotógrafa, anímate, sal y muestra tu trabajo. Nos vemos en un próximo capítulo de Magazine Vecine.